Tremendo incombustible papizorro entrando en su parroquia fitness. Eterno papizorro calentando motores para impartir la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Pero antes de comenzar, pasamos lista. Por lo cual, comprobación de zorretes, 1, 2, 3. Vamos equipo. ¡Activos! Torretes activados y preparados para el despegue. Bueno, señores, una semana más en este videojuego que consiste en superar los distintos horrores que nos presenta la comunidad fitness, como si fueran obstáculos. A continuación, en este capítulo, tiene tela que tengas que dejar en el aire todas esas calumnias. Roberto, por favor, por favor. Ahora, Fit Willy, te voy a decir una cosa. Pero si hasta en Echo Batman Science, el emperador de la ciencia, debe estar enfadado conmigo. Mucho médico fitness, mucho formulador de la Fórmula 1. Resulta que le han metido con un pitillo en todo el ojo y le han tenido que ingresar. ¡Pa! Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame pensar. Juan Faro, el valeroso pirata, tuerto. Y esta semana le vamos a dar fácilmente un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Porque a poco más nos dejan tuerto al empotrador de confianza. A poco más tiene que ir a la casa de tu novia a cumplir el trabajo con la mitad de visión. Algo así como din-dan, din-dan, din-dan encima de tu novia, pero faltándole gran parte del campo de visión. Pero bueno, ese es el horror más horroroso, la leyenda de Juan Faro, el tuerto. Pero ya sabéis, chicos, antes hay que comenzar con los entrantes. Primer entrante, señores, y este es de cosecha propia. Vosotros sabéis que los Simpson vaticinan prácticamente todo, o que cualquier cosa que te pasa en la realidad se ve reflejado en algún capítulo de esta serie. Es un clásico estar con los colegas que ocurra algo y siempre hay uno que señala que esto ocurrió en un capítulo de los Simpson. Todos tenemos un amigo así, ¿verdad? Y si no lo tienes, es que lo eres tú. La cosa es que mi grito de guerra activos os ha recordado a un capítulo de los Simpson que sale Bart poniendo distintos megáfonos para sacar un super alarido. Probando. ¡Activo! 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 Os ha recordado porque es un grito que yo le meto con muchas ganas, como cuando tú, Bimba, le metías puntazo a ella. Y claro, como que vuestros tímpanos a veces se pregunta que qué ha pachao, que quién es ese calvo y por qué grita. Vale, chicos, pasamos a la sección del médico fitness, la sección más esperada de toda la comunidad fitness, sección que lo siento muchísimo, zorrete, sección que muere aquí. Te me calmas, vamos a hablar. Sí, 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 vamos a hablar, como te dijo ella, y después a la cuneta. Os pedí responsabilidad, os pedí prudencia. Por favor, zorretes, vamos a calmarnos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué habéis hecho? No habéis hecho ni caso a Papá Zorro. Papá Zorro pide calma a sus torretes, pero sus torretes, acto seguido, proceden a no hacer lo que les dicen. Busqué la manera de encontrar vacíos legales. Busqué la manera de aguantar a vuestra extorsión, porque zorretes, me estabais presionando mucho. Me decíais, si no hay Antel, dislike. Y eso es mucha presión. Estaba sujeto a mucha presión por parte de ustedes, por parte de la comunidad, por parte de la Chupipandi, el médico fitness por la colina dando alaridos con una inflamación del cráneo muy preocupante y yo intentando buscar el equilibrio para que esto no explotase. Y esto, señores, termina aquí porque ha llegado demasiado lejos. Y sí, te me calmas, seguimos hablando, que os voy a echar la bronca, ¿eh? Os la voy a echar. Os dije que no fuerais a su perfil a dejarle en comentarios ante él. ¿Me hicisteis caso? No. Pero es que lo de esta semana ha llegado muchísimo más lejos. Ha ocurrido una tragedia. Comenzaron a denunciar la publicidad en la que salía Antel. Yo la semana pasada saqué un anuncio del médico fitness donde salía él con una batita, con la batita de médico bata que si no la saca no puede dormir. Este tío liga por Tinder, va a ir a la cita y ahí va, con la bata. La cosa es que yo comenté que el hecho de salir con la batita tirando de autoridad de médico para sus publicaciones, para sus intereses personales dentro del mundillo de la suplementación, me parecía algo fuera de lugar. Porque digamos que te estás aprovechando de la autoridad que te da el hecho de ser médico, metes la batita por ahí para tus intereses personales ajenos a la medicina.
la batita con la medicina en el hospital, los suplementos con los suplementos, no mezclemos, señores. Entonces me parecía un poco sucio. Básicamente como que utilizas algo tan serio como es la medicina para otorgarle a la suplementación una credibilidad superior, una credibilidad de la que tú te vas a beneficiar. Entonces estás mezclando la medicina con tus intereses personales ajenos a la medicina. La crítica se entiende bien, ¿verdad? ¿Tú la has entendido? ¿Tú sí? ¿El médico fitness? No. Papi Zorro comunica en castellano, tú reproduces aquí en castellano, salvo el médico fitness, que lo debe reproducir, le llega aquí en hebreo. Porque es que no se ha enterado. El tío no se ha enterado de nada. Porque supuestamente sube una historia como para callarme la boca, como para apagar los incendios que crea Papi Zorro aquí, el pirómano, y tira pues de los clásicos papers, estudios científicos y todas estas cositas maravillosas y divinas del mundo mundial. Seguimos. Pero ante el cariño mío, si no te has enterado de nada, la crítica no iba dirigida al multivitamínico en sí. De hecho, producción, échamelo. Supradin, Antel, Supradin, tomo Supradin, me cago en la puta. Tomo Supradin. Buena puta, me estás cabreando el tío este. Tomo Supradin, Antel, tomo Supradin, no tomo, míralo. Supradin, cago en la hostia. ¿Qué me viene sacando estudios científicos de los multivitamínicos? Si la crítica no iba por ahí, es que no te enteras, reproduces en hebreo. Mucho médico fitness, mucho formulador de la Fórmula 1 aportando al mundo muchísimo valor, pero después no entiendes una crítica o no entiendes por dónde van los tiros. Antes la crítica iba dirigida al provecho que le sacas, a la autoridad que te da lo del médico fitness en otro campo que no es la medicina. Antel, por favor, joder, espabila, hombre, que no te enteras, formulador de la Fórmula 1. Después sube una foto en urgencias a lo bro, como si fuera un superhéroe internacional, tirándole beef a Papi Zorro. Que ¿qué aportará Papi Zorro? Pues casi nada. Entretengo a miles de personas todas las semanas. Y si no subo misa, vienen a casa y me queman el timbre. Antel, cálmate, ¿eh? Esto tampoco es fácil, ¿eh? Esto de entretenimiento no es fácil. Casi me atraganto con las pastillas. La cosa es que suben una foto tirándose el rollo ahí, en urgencia. Bim, man, bim, man, bim, man. Y pregunto yo, Antel, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Antel, puedes respetar tu profesión. Puedes ir a trabajar sin sacar nada en las redes. Ay, bim, man, bim, man, bim, man. Antel, respeta la medicina, hombre. Es que no lo puede evitar, se tiene que tirar las fotos a lo bro con la bata. Antel, es que como te pillemos esa bata, te la quemamos. Antel, la batita, ¿eh? Puedes respetar a tus compañeros de profesión que están ahí operando a pulmón abierto y estás tú tirándote selfies con la bata. Antel, por favor, estás en urgencias, dedícate a trabajar, deja las redes. Antel, ¿esto lo entiendes? Nah, le está llegando en hebreo, tampoco lo entiende. Ahora subiré a un estudio científico de lo importante que son los hospitales. ¿Verdad que sí, Antel? Venga, vamos ahí, hostia, formulador de la Fórmula 1, no te enteras de nada, colega. Luego que si me enfado, que si soy muy duro, es que me cago en la leche bendita. Que hablo en castellano, que nadie habló de los multivitamínicos. Si yo tomo, solo dije que bueno, que tampoco han encontrado la pólvora, no han descubierto la pólvora. Que te quites la bata, hostia, que el problema es la bata, no el multivitamínico, que no se entera de nada. Sí, me estoy quedando a gusto, porque como va a ser la última vez que hable de este señor y de la bata infernal, la leyenda de la bata de Antel, me voy a quedar a gusto. Seguimos. Es que estoy casi sudando ya, ¿eh? La cosa es que la historia acaba aquí, zorretes, porque os habéis calentado la tostada, que la escupe la tostadora cuando está muy caliente. La tostada se ha quemado. Y esto que sucedió, que hizo que muchos usuarios, no sé cuántos, porque tampoco tengo los datos, comenzaran a anunciar la publicidad en la que salía Antel, que principalmente es de Enfit, que os recuerdo que yo no gestiono la publicidad de Enfit, entonces no es algo que a mí me afecte. Pero ¿qué sucede? Que Facebook es muy duro con los baneos de cuentas publicitarias. Si seguís publicidad, lo entenderéis. Es decir, Facebook cuando banea una cuenta publicitaria es prácticamente imposible que te vuelva a dar acceso como anunciante. ¿Esto qué es? ¿En qué se traduce? Pues potencialmente en perder. A raíz de que yo hablase del anuncio del médico fitness, mis torretes más activos, más belicosos, más chungos, así, cuchillo en boca, han ido denunciando por ahí la publicidad del médico fitness, donde él sale con la bata. Es que fue terminar de ver el vídeo, os vais a Facebook a echar el rato, os sale publicidad de las batas y dinan, dinan, denunciar. Zorretes, por favor, que la hemos liado, macho.
salió Nacho, que es un chico que se dedica al marketing digital, diciendo que la publicidad de Enfit con Antel y la bata en Facebook estaba denunciada. Que Facebook había recibido tantas denuncias en esa publicidad que habían vetado a Enfit. Como que Enfit no puede ya poner publicidad en Facebook. ¡Señores! ¡Que me van a matar! Que desde dirección de Enfit me tienen que odiar, me tienen que tener puesto ahí en la pared, macho, para tirar los dardos. Que me van a meter con un puñal en el pecho, señores. Que Enfit no puede poner publicidad en Facebook por los zorros. Es que éramos liados, macho. Pero lejos de acabar aquí, Nacho recoge cable y viendo lo que estaba ocurriendo en Facebook, empezó a quitar él, personalmente, la publicidad de Antel con la bata en todo lo relacionado a Enfaf. ¿Sabes cómo te digo? Porque el médico fitness está a todos lados, Enfit, Enfaf, todo lo que empieza por E. Y España. Hasta que se vaya a Andorra. Ah, no, que es médico. Tiene que quedarse en los hospitales españoles. Yo me he visto obligado hoy por hoy a que las únicas campañas que yo gestiono en las que está presente Antel, que son en Enfaf, tener que parar todas las que salga él para evitar este tipo de acoso o de denuncia sin ningún motivo. Ahora os voy a explicar un poquito mejor. Entonces, genial, desde la dirección de Enfit me odian, no soy persona grata, pero desde la dirección de Enfaf tampoco. Zorretes, de verdad que me vais a meter en un lío, macho. Por lo cual, oficialmente, por la seguridad de papá zorro, no me extorsionen, por favor, acaba aquí la leyenda del médico fitness y su legendaria bata de marras, que la bata esa es que... Ya, jamás pensé que cogería manía a una bata. Médico, lo has conseguido. Jamás pensé que se pudiera traumar a alguien con una bata. Voy a ir a los hospitales y cada vez que pasa un médico voy a hacer... ¡Ah! ¡La bata! ¡Ah! ¡Batas por todos lados! ¡Ah! ¡Quitaos eso! Pero si hasta en Echo Batman Science el emperador de la ciencia debe estar enfadado conmigo, que lleva semanas sin ponerse en contacto con papá zorro. Me escribía con frecuencia, lleva semanas sin escribirme, está enfadado seguro. Va un amigo de la chupipandi que tenía y lo he perdido. Me van a matar, macho. Por lo cual, digan adiós a este meme legendario del cual hemos disfrutado muchísimo y, sobre todo, no lo paguéis con papá zorro porque no habéis sido responsables. Aquí termina. Casi lo juro. No lo juro del todo porque yo también estoy enganchado a esta mierda. Vale, señores, pasamos al siguiente entrante de cosecha propia, porque ustedes saben que yo tengo una foto de mi cabeza dentro del agua, una foto que también es legendaria. Pues esta semana habéis cogido una aplicación muy perturbadora para crear posiblemente el vídeo más fértil de la historia de los vídeos. Si eres una hijita y has reproducido este vídeo en ropa interior, déjame decirte que dentro de 9 meses... seremos padres. Vete buscándole un nombre a la criatura. La fertilidad de este vídeo te ha perforado las bragas. Palabra un poco conflictiva para YouTube, ¿eh? Pues eso. Felicidades, mamá. Hablando de hijitas y de fertilidad, vosotros sabéis que semanas atrás hemos estado trayendo algunos torretes, entrenando, pero entrenando de una manera que nos recordaba a momentos un poco íntimos. Teníamos al zorrete Adrián, que estaba ahí dindan, 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 dándolo todo, y ella diciendo, ya llego, pero no llega, y el otro aguantando y dindan, dindan, aguantando horrores para no echar el veneno. ¡No! ¡No! La clásica escena de que ella está a punto de llegar, pero tú es que no te aguantas más y estás ahí. Después os traje a una hijita que se llama Alba, que representaba a la perfección la silenciosa, la modo ninja. Tú esforzándote ahí al máximo y ella pues como que está viendo pasar el tren. Y tú ahí ding-dang, 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 y ella ahí recibiendo como que bueno, en plan que solo le falta preguntar, ¿qué haces? No siento nada. Ding-dang, 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 pero de repente se le escapa un gritillo con sabor a victoria. Como mínimo es insuficiente, un aprobado, algo es algo. Pero esta semana os traigo a otra hijita que representa otro momento íntimo que le vamos a llamar algo así como, espérate, que no me lo saco, no me lo saco, no me lo saco, déjame pensar, le vamos a llamar el puntazo. Vosotros sabéis que cuando comienzas con la incorporación de la serpiente, de la sardina en su órgano sagrado, tienes que ir de menos a más. Tienes que esperar que el aceite
esté bien caliente para el motor. Símil aquí de automovilismo. Ding dang, ding dang, ding dang. Pero a veces nos venimos arriba y vamos despacito, 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 de repente ¡pa! Metemos un puntazo que a ella le pilla pues como desprevenida y le mete el puntazo ahí. Te emocionas un poco y ¡pa! Puntazo a traición. Y ella, pues claro, ¡pa! Vale, señores, y ahora estrenamos una nueva sección llamada El Cestillo. Producción, pon música de abrir el cofre en el Zelda. Mirad lo que traigo, zorretes, el cestillo. ¡Epa! Ojito, que me lo he currado, a los chinos y he agenciado la pegatina esta. Vosotros sabéis que cuando se asiste a una misa, a una iglesia, te pasan un cestillo para que eches la monedita, ¿no? Pero tú, que eres bastante agarrado, te dan el cestillo y haces ¡uepa! Al otro y miras para adelante, Parece que te faltan manos, eres más manco que la hostia. Tú no metes ahí nada, Tú no echas ahí a la monedilla, Me cago en la leche. ¡Uepa! Para el otro ahí. Pues he creado el cestillo de likes y suscripciones. Obviamente no lo voy a pasar todas las misas porque sabéis que estas cosas a mí no me gusta dar la turra. Pero de vez en cuando creo que hay que pasar un poquito el cestillo esto porque hay mucho forastero que asiste a la misa pero no quiere ser un zorrete feligrés. Van de dignos ellos. Es como que asisten a la misa, se ponen al fondo, se quedan toda la misa, pero cuando termina, ¡huepa!, salen corriendo por la puerta. Señores, échate aquí una suscripción. El cestillo de las suscripciones, échatela ahí. Mucho forastero. Chao por ahí. Vale, señores, pasamos ahora a la sección de la Escuela de Culturismo Natural, como los yogures. La escuela y Roberto Amorosi, el emperador de los yogures refrigerados en el supermercado. Roberto está completamente inflamado con Papi Zorro. Me quiere ver morir, me quiere ver arder. La escuela está completamente indignada e inflamada con la parroquia. Porque esta semana me han regalado una peineta, un... ¡Venga, venga! ¿Me estás confiando en eso? Está muy potente, ¿eh? Plátano, nueces de macadamia. Natural como los yogures. Pico, va para ti. Y también me habéis informado de un comentario chunguísimo que la verdad es que yo no había visto. Un comentario que lo vamos a leer. Producción, échamelo. Gracias, producción. Un comentario que dice así. La Escuela de Culturismo Natural como los yogures señala lo siguiente. Tiene tela que tengas que dejar en el aire todas esas calumnias. Roberto, por favor, por favor. Yo en este vídeo, que es la entrevista a Adria Airlines, no dejo ninguna calumnia. Señalo simplemente algo que ocurrió en el pasado, lo enseño y señalo, pues, el cambio de dirección, el cambio de opinión de este señor. Básicamente, en el pasado él ridiculizaba la prueba del polígrafo y ahora en el presente se enfada con toda aquella persona que pone en duda dicha prueba. Pero es que además ridiculizaba y se reía de la prueba. Se jactaba como el que más. Y simplemente saqué esas imágenes de él opinando lo justo, que no es ninguna calumnia porque no le estoy acusando de nada, simplemente estoy señalando en todo caso hipocresía, que creo que no es un delito, ¿vale? Simplemente eso. Y me señala calumnias. ¿Te puedes calmar? Calumnias hacia mi persona y la escuela, mientras le entrevistas a alguien que no, en mayúscula, puede responderte por mí. Vale, pero no tenía que darme una explicación de algo que no ha hecho él. Simplemente quería que opinase. En plan, yo te enseño una cosa, oye, ¿me puedes dar tu opinión de esto? Ya está. Venga, seguimos. Con lo fácil que hubiera sido preguntarle cosas sobre él, en mayúscula. Cosa que se hizo, ¿vale? Simplemente quería ver su opinión. Porque él pertenece a esa escuela y él, digamos, que pone la mano en el fuego por esa escuela. Entonces, pues, como que tenía algo de relación, Roberto, ¿sabes? Pero bien, yo te explico. Y las preguntas sobre mí, hacérmelas a mí. Pues si hacemos esa entrevista, que al final no sé si se hará, porque me haces peinetas, está muy tenso. Si se hace, se te preguntará y a ver qué dices. Pero bueno. Ahora, tú a sumar visitas y nosotros sumamos hate. Muy ruin. Gracias. De nada. Señores, dicen que me he calmado, que Papi Zorro es muy light ahora, pero tenemos, le quitan la publicidad a Enfield, vetada completamente en Facebook. El otro que si calumnias, peinetas, y eso que voy a medio gas.
Dice la leyenda que me he calmado demasiado. Pues menos mal. Menos mal que me he calmado, porque me quiere matar todo el mundo. A colación sobre este suceso, os voy a enseñar un meme que han hecho a Papi Zorro. Producción, échalo de nuevo. ¡Hola ahí! Este meme. Es un meme de una página que se llama Arnold el Cruel, una página que creo que me tiene bloqueado. Arnold, desbloquéame, si no te he dicho nada. Si a mí mientras no te pases con los memes no vas a tener ningún problema conmigo. Mientras no sean muy invasivos o demasiado denigrantes, ¿sabes? O sea, cálmate, pero me tiene como bloqueado. En plan, para que no vea lo que hago, pero si mis torretes me mandan todo. Desbloquéame, que no tengo ningún problema contigo. Y saca el meme este que se ha hecho muy famoso esta semana, donde sale un barco enorme que es Pico de Oro y la grúa esa que lo está dando todo, pero francamente no tenemos mucha confianza en ella, y señala lo malote que es ahora. Y vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Si no soy tan malote, si voy a medio gas, ¿por qué vetan a Enfid, el otro que si calumnias, peinetas, tengo a toda la comunidad inflamada, el médico fitness con traumas, la chupipandi me quiere matar y ya no soy malote? No lo entiendo. Si voy al 100%, ¿qué pasa? ¿Se acaba el mundo? ¿Se acaba el universo? ¿Qué, señores? Cálmense, hombre. Vale, señores, esta semana os vais a hartar a entrantes, porque de verdad que traigo muchos muy sabrosones y muy ricolinos. Siguiente entrante y es de Corbachín. Corbachín, nuestro amigo y vecino andorrano, lleva una temporada donde las cosas le empiezan a ir francamente mejor. Sí, la verdad es que sí, es como que se ha recuperado un poco en YouTube. Y nos alegramos por él, ¿para qué nos vamos a mentir? Corbacho y yo hemos enterrado el hacha de guerra y yo creo que hasta unas lentejas me invita en la pedazo mansión esa que tiene, ¿eh? Corbacho, un platito de lentejas, calentito, en invierno, me invitas. Corbacho y yo hemos limado asperezas y a raíz de eso su vida ha ido a mejor, hasta que ha llegado la televisión, que la ha cambiado de nombre. Me llamo Jorge Corbacho, de verdad, que no me llamo así, hombre, ya. Jorge. Esta gente solo se fija en tonterías. Más cositas, señores, llevamos semanas sin traer al venerado Dinamitas. Parece que se ha quedado encerrado en el cuartito ese donde se guardan los balones de voleibol. Hola, ¿qué tal? En serio, ese armario es igual que el armario de mi colegio, la clase de gimnasia donde guardábamos los balones. Pues parece que se ha quedado encerrado ahí, porque hace semanas que no le traigo. La cosa es que estáis un poco preocupados por el Dinamita, porque nosotros estábamos acostumbrados a verle con unas inflamaciones que francamente daban miedo, porque parecía un personaje del Dragon Ball. Y de ser eso, ha pasado ahora a no llenar las camisas. Y estáis completamente preocupados, Dinamita, le puedes dar un poco al din-dan-din-dan-din-dan. Porque a raíz de que se ha juntado con el Macarenas, está perdiendo inflamación, se está deshinchando. Dinamita, afloja con las empresas, que ya debe tener como 47, y dale un poco más al din-dan-din-dan-din-dan. Que no llenas la camisa, Dinamita, no la llenas. Vale, chicos, sección memes fitness, estamos en nuestra página de confianza, Spanish Gym Memes. Y os voy a enseñar una joyita. Sí, porque esta serie la veía yo cuando era un chaval y tenía todavía de mascota un triceratops y me pega como la nostalgia. Me ha gustado. 29.000 visitas. ¡Ojo! Dinamita, Macarenas, Sergio, la banda del patio. La mandíbula, la mandíbula. Ese es Julián. Luego hablaremos de esto. Era como el minero, ¿no? El que estaba siempre cavando. Lo que voy a contar es el por qué me he comprado este móvil. Perfecta, ¿eh? Como encaja la cara. Alba, la hijita silenciosa. Casi 120 kilos, todo lo que me ha dado. Vamos, equipo. ¡Activo! Y el otro vendiendo suplementos. Estepa. Marquinos. Eres calvo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Vale, señores, ya ahora pasamos a cosas más serias, porque íbamos navegando con nuestro barco y hemos recibido un cañonazo de la leche bendita. Un cañonazo de otro barco. Un barco llamado Fit Willy. No confundir con Willy Fogg, otra serie de dibujos maravillosa. Pura infancia. Esta semana, Fit Willy subió un vídeo que dice así: respondo a la crítica de Pico de Oro.
Papizorro. Papizorro, por favor, llamadme Papizorro. Resulta que la misa de la semana pasada, una misa muy sabrosa, ¿para qué nos vamos a mentir? Papizorro habló de este tema, de una polémica con este señor. Una misa que pues, se le llamó, se le bautizó el culturista derrochador. Algo así, en la portada. Y bueno, la cosa es que aquí somos zorros, pero somos zorros dignos. Y el zorro es un animal muy noble. Y si la he cagado o me he equivocado, se entona el mea culpa, recogemos un poco cable y la vida sigue, ¿para qué nos vamos a mentir? Errares de humanos, aunque yo ya estoy muerto, así que en este caso sería errares de zombies o de muertos vivientes. Errares humano, aunque yo soy un holograma. He errado. Es como una E prolongada. He errado. Ahora, Pit Willy, te voy a decir una cosa. Nos has hecho un Busquets en toda regla. Tú has notado el contacto, te has tirado al suelo y has montado el drama. Porque dices que te he hecho una crítica y yo no te he hecho una crítica. Te dieron de hostias otros. Yo comenté lo ocurrido e hice 4 bromas. ¿Que me he equivocado en alguna broma? Lo acepto. Pero que te dieron de hostias otros. Y me pone a mí. Que soy el narrador. Es como si dos boxeadores se pegan, está el comentarista y dicen que la culpa es del comentarista, pero si se están pegando ellos, el comentarista comenta. Fit Willy, que yo no te he hecho un vídeo crítica, te puedes calmar. Necesitas 27 pañuelos. Es que le han dado de hostias los culturetas llamándole lacra. Yo hago 2 bromas, cuento lo ocurrido, ala, respondo la crítica de Pico de Oro. ¿Pero qué crítica? Si solo comenté lo ocurrido. Vale que yo me he equivocado en algún comentario, en alguna broma, pero no era trascendente. La chicha eran las hostias que te dieron. Me muero, me cago en la puta, me muero. Eso era lo importante, hombre. Si te preguntas por qué rosas, porque no soy humano, coño. Esto es líquido refrigerante. Lo que le das al coche, coño. Que no soy humano, que no es coña. La cosa es que el desglose de gastos que se asociaban a Fit Willy, digamos que no es literal, que es en un supuesto caso. Y en tono de mea culpa, se me cae la cara de vergüenza. No vi el vídeo. No vi el vídeo entero, fui directo al desglose, sin ver la explicación previa. Lo reconozco, lo asumo. Pero os explico. Muchos culturetas empezaron a dar de hostia señalando lo que gastaba este señor mensualmente. Eran tantas personas que dije, pues yo qué sé, me lo creí, fui directo al desglose. Me daba toda la pereza del mundo ver el vídeo, lo siento. Sí, coño, es que me esfuerzo mucho en estas misas y se hace todo muy largo y no me apetecía ver un vídeo entero, hostia. Pero que sí, que me equivoqué. Por lo cual, siendo esto tu noticiero de confianza, te pido disculpas a ti, a Fit Willy y al universo si hace falta. Pero hay que hablar, ¿eh? Fit Willy, hay que hablar. Yo pido disculpas. Pongo así un poco el culo, pero ahora yo también doy, ¿eh? Tú das, yo doy. Y yo la tengo más grande. ¡Hala! Dos cosas importantes. Mi vídeo no era una crítica. Por lo cual, no sé por qué me has puesto a mí en el foco. Así, venga, de protagonista. No lo sé, te deberías haber centrado especialmente en los culturetas que te dieron, por cierto, de hostias. Pero te dieron de hostias bien dado. Que tampoco lo veo bien, que estoy de acuerdo contigo, que se pasaron muchísimo. Sí, sí, pero que te dieron de hostias ellos, es que me cago en la leche. Es que siempre yo el más malo de todos, siempre yo el más malo de todos. Y segundo, el trasfondo de toda la crítica que te hicieron ellos, los culturetas, Fit Willy, ellos. El trasfondo era toda o la cantidad de recursos, es que me muero, que utilizas para la preparación, pero te salga gratis o no, todos los recursos utilizados les parecía a ellos excesivo, como que estabas desvirtuando la realidad, como que no hace falta tanto para una preparación, te lo den gratis o no, ese es el trasfondo, por lo cual que te lo den gratis, pues sí, demuestra que no he visto el vídeo, pero da igual. Por lo cual te pido disculpas por mis 2 o 3 bromas fuera de lugar porque no he visto el vídeo y no tienen sentido. Pero es que poco cambia la cosa. Fit Willy, ¿pero qué es lo que te dicen ellos, Fit Willy? Que a mí me da igual, como si te limpias el culo con papel bañado en oro y esos gastos los asocias a tu preparación. Y dices, para ser un cultureta te tienes que lavar el culo, limpiar el culo en este caso, con papel bañado en oro y esto asciende a 27.000 euros. Fit Willy, que me da igual, que lo decían ellos, tío. Ellos, como culturetas con experiencia,
habiendo hecho muchas preparaciones, decían que era excesivo todo ese desglose de gastos, te lo den on off it, Willy. De todas formas, si quieres que esto lo hablemos en persona, yo no tengo ningún problema, pero por favor, no me hagas un Busquets, que has notado el contacto, te has tirado al suelo y has montado un drama de la hostia. Y han entrado con camilla, no, con pañuelos, que ibas a inundar el campo, hombre. Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Patentadísima esta frase, tiene picorright. Y venimos con la leyenda de Juan Faro, el empotrador de bellas damiselas, todas ellas con novio, si no, no le mete din dan, din dan, din dan. A Juan Faro no le van las solteras, tiene que tener novio, si no, no hay din dan, din dan, din dan, la servinde ahí, bimba, va adentro. La leyenda de Juan Faro, el embotador, pero que ahora es la leyenda de Juan Faro, el pirata tuerto. Valeroso pirata tuerto. Valeroso pirata tuerto que cuida de todas nuestras novias. Que están en todos los puertos. Seguimos. El pirata que navega por la piel de tu novia ofreciendo todos sus encantos como amante. El pirata que navega por los fluidos de tu... No. Me calmo que me cancelan, ¿eh? Me van a cancelar. Bueno, señores, vamos a ver qué ha pasado porque lo de este hombre es una telenovela. Lo mismo te va a tope, líder del pelotón, que le tenemos en un hospital en la cama y que se nos muere. Juan, que te nos mueres. Resulta que le han metido con un pitillo en todo el ojo y le han tenido que ingresar. ¡Pah! En el ojo. Todo comenzó con Juan bien entonado, como a él le gusta, en su salsa. Él estaba bien activo. De hecho, iba con su cara de golfo, con su cara de granuja. Ya se le ve en su salsa. Cerquita ahí, como si fuera un gallo en un gallinero. Pero después debió ocurrir la tragedia que chocó con el ojo contra un pitillo. Juan, esto es muy difícil. ¿Qué ha pasado? Bueno, os cuento un poquito de lo que pasó ayer. Salía de cosas que pasan, salía del restaurante, choqué con un chico que tenía un cigarro y con el ojo abierto lo apagué. A ver, Juan, escúchame, yo no soy científico, pero calculo que las probabilidades de esto son muy bajas. Juan, ¿qué ha pasado? Que la gente no va así, apuntando a los ojos a la persona con los pitillos. Tú que ibas muy entonado y ¡pa! Te metiste. Estoy casi más seguro que tú le diste al pitillo que el pitillo a ti. No sé por qué, Juan, porque como vas a tope, no me fío de ti. ¡Voy a tope! Porque ¿qué me estás diciendo? Que había un tío que estaba de fiesta y que iba así. La gente fuma para abajo, ¿no? ¿Que iba así o qué? En plan, el pitillo a la altura de los ojos de las personas, así como que va apuntando a la gente. Y claro, tú pasaste, te giraste, ¡pa! Juan, es muy difícil. Explícanos, ¿qué ha pasado, Juan? Esta historia tiene lagunas, ¿eh? Esto parece la típica excusa del perro me ha comido los deberes, ¿eh? Juan, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. La cosa es que Juan es un grande y señala, ahí postrado en la cama del hospital, que va contestando los mensajes de apoyo, pero va a la mitad de rápido porque digamos que le falta la mitad de ojos. Le falta un ojo. Y siento a todos los que me estáis escribiendo, que sois muchísimos por WhatsApp, amigos, muchas gracias por preocuparos, pero... Estoy leyendo poco a poco porque voy la mitad de rápido, ¿vale? Después señala que las enfermeras no le conocían. Juan, cálmate un poco, ¿eh? Que no eres Eminem. Me hace gracia lo de no me conocían. No me conocían. Qué raro. Juan, cálmate, ¿eh? Venga, va. Señala que las enfermeras no le conocían y que, pero que fueron muy majas. Un trato especial, muy bien, muy... Pues eso, sin conocerle, un trato muy bien. Juan, a las enfermeras no, ¿eh? Pues estaba de médico de guardia Josu, con todas las enfermeras, y ellas no sabían ni quién era yo, era un paciente más, me trataron súper, súper bien. Luego le entra un poco el bajón, está ahí en la cama como reflexionando, que siempre no puede ir a tope, que la vida le ha puesto un freno, le ha puesto un muro, le ha obligado a frenar, y está ahí un poco como de bajón, ¿no, Juan? Te apoyamos. Cago en la mar salada, chaval, la que preparé. Jesús. La cosa es que tenemos final feliz, no como el tú con ella, que acabaste hecho polvo. Juan es indestructible y digamos que ya está completamente recuperado y de hecho está ya cogiendo la bici. La bici, pues bueno, que nos regaló el momento que tanto os gusta. Eso le gusta mucho a la bici a Juan, ¿eh? Es como su hobby. Vamos a probar qué tal veo por este ojo, que ya me he quitado el parche. Es verdad que veo un poco borroso, pero es normal. Mira qué guapa tengo la niña. La cosa es que Juan es que es un grande, muy grande, porque es que le saca partido a todo, ¿eh?
¡Que me queman el ojo! ¡Me pongo aquí un parche! ¡Todo seductor! ¡Míralo qué guapo, por favor! Y aquí tiene mi buen corazón. ¡Pero míralo qué guapete! En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y luego, bueno, pues a ver, no me voy a poner tampoco aquí a leer. Ya sé que hay momentos difíciles, días complicados, no van a cambiar. Juan Faro, Padilla Pro, Toretto of Haters. Yo no sé cómo Juan tiene haters, porque Juan no se mete con nadie. O sea, te podrá gustar más o menos, podrás pensar que es muy excéntrico, muy a lo mejor exhibicionista de sus pertenencias. Pero yo qué sé, tampoco pasa nada, no sé, no entiendo yo estos haters. La cosa que nos sale aquí, bien guapete. Y le han hecho memes, te lo voy a buscar. Esta misa está teniendo de todo, esta misa es muy completa, a ver cómo era. Otra página de memes de confianza que, hostia, sube muchos. Porque el último que vi fue este. Hizo este meme donde señala Fury, ¿no? Aquí con la bandera de los Estados Unidos y Faro, con la española. España. Es una chorradilla, pero yo qué sé, para que echemos aquí el rato. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí esta ración de horrores fitness de nuestra querida comunidad fitness que nunca se calma. Y nada chicos, muchísimas gracias por apoyar a Papi Zorro todas las semanas, siempre feligreses. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Y cuidado con los pitillos que te... ¡Pah! ¡Juan! ¡Cuidado!